esto. Billy Millón, el apostador. Las Vegas, bienvenido. Vaya, qué maravillas son Las Vegas. No se da cuenta si era ahí. Casino, ¿qué? Cerrado. ¿Este también? Trabajo por comida. ¿Qué pasa? ¡Ay, ayuda! ¡Un camarada sin suerte! ¡No tengo a dónde ir! ¡Auxilio, ayúdame! ¿Pero qué pasa? Está cerrado. Un riquillo se ganó todo el dinero y está haciendo quebrar a todos los casinos. ¡Sigue, gane y gane! ¡Nunca lo hubiera creído! ¡Otro Blackjack! ¿Quién eres? Bueno... apuesto en todos los juegos de azar, porque siempre busco ganar. Por eso, amigos, soy Billy Millón, porque en el juego soy un campeón. En la escuela me prohibía jugar, y en el fútbol empecé a apostar. Por eso, Billy, apuestas, me han de llamar. La gente envidia mi suerte al ganar, y no es mi culpa de siempre triunfar. Pues pongo en el juego mi empeño en ganar. No olvides que el éxito debes llamar y la mala suerte alejar. Si quieres tu vida cambiar, yo te puedo enseñar a jugar. Solo llama a mi millón. Apuesta. ¡Ah, este está abierto! ¡Suerte! Sí. Veamos, aposté 10 millones en el box, compré 20 millones de boletos de lotería y aposté 30 millones en las carreras de perros. Ganaré, ¡ja! Siempre gano. Oye, ¿dónde apuesto 5? ¿Crees que yo sé dónde se apuestan 5? ¡Vete, tacaño! ¡Vete! Estúpido gato negro. ¡Oh! ¡Pasó enfrente de mí! ¡Mala suerte, muy mala! ¿Eh? Jefe, el boxeador se durmió en el primer round. Los billetes de lotería no ganaron nada y el perro decidió rascarse llegando en el último lugar. ¿Qué hacemos? ¡No! ¡Gato! ¡Por favor! ¡Vuelve a cruzar! ¡Cruza al revés! Sí, amigo, estás loco, pero acepto. ¡Adiós! Gracias, amigo. No como nuevo. 100 millones, Billy, es mucho. Es mucho siempre, amorcito. ¿Sin propinas? ¿Qué dijo? ¡Ahí va! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Perdedor! ¡Ah, gané! Come pasta 2 a 1, bolas es 60 a 1. ¡Ay, esto me volverá rico y no lo dejaré a la suerte! Café con mucha café. Mil de apuesta, con eso me emparejo, yo triunfaré. ¡Y arranca! ¡Vamos, bolas! Todos los caballos atraemos en los bolas. ¡Qué fin ahí en el baño!
Parece que Wallace será el último. ¡Sí, señoras y señores! ¡Wallace pierde! ¿Qué les parece? ¡Me gané 20! ¡Solo quedan 5 segundos! Me recuperaré de esta ganada. Vamos, cuellos de lápiz. ¡Ya me acabó! ¿Oyeron? Terminó. No puedo perder. ¡No! ¡Aposté todo en el juego! ¿Escucharon? ¡Lo aposté todo! ¡Soy salado! ¡No! ¡Una moneda! ¡Mi suerte regresa! Oye, amigo, tengo hambre. ¿Apostaste todo y tu salud? 6 salchichas ahora con pan por 25 centavos. ¡Vamos, nena! ¡Vamos! ¡Muy bien, Bill! ¡Te lo comiste! ¿Sabes? Apostaría que estarás bien en cualquier momento. ¿Sí? ¿Qué? Continuamos con Detalles de Fondo. Oye, Félix, ¿a dónde vamos? A la plaza, Roscoe. Hay una oferta en Seymour's, la gran casa de queso. ¡Casa Seymour! ¡Uy! ¡Endereza quesos! ¡Los mejores chefs los usan! ¡Necesito uno para mis famosas enchiladas de queso Félix! ¡Ay, no! ¿Otra vez? ¡Oh! ¡Es el carbonador! ¡Ya casi llegamos! Plaza Urbana Tizón. ¿Sabes, Félix? ¡Nunca he ido a la plaza! ¡Prepárate, amigo! ¡Este es un zoológico! ¡Ay! ¡Compraremos quema por aquí! ¡Ay! ¡Oye! ¡Sí que hay muchas tiendas por aquí! ¡Puedes comprar todo lo que quieras! ¡Sí! ¡Casi todo! ¡Muchos pantalones! ¡Ah! ¡Hay solo picos! ¡Finalmente! ¡La casa Seymour endereza queso! ¡Parece que no hay, Félix! ¡Ah, no lo creo, Roscoe! Lo que nos falta es el fondo. ¡Los que pintan las caricaturas no lo pintaron! ¡Hola! ¡Oiga, dibujante! ¿Nos pintarían un fondo? ¡Por favor! ¡Dibujante! ¿Hay alguien ahí? ¡Habla en coreano! ¡No, no! ¡Aquí debe estar el fondo! ¡Lo voy a investigar! No, no puedes tener caricaturas sin fondo. ¡Ay, vaya! ¡Está muy solo aquí! ¡Ay, da mucho miedo, Félix! ¡Félix! ¡Félix! ¡Lo siento, Félix! ¡Olvídalo, Rosco! ¡Hay que encontrar nuestro fondo! ¡Hola! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! ¡Aquí no hay fondos!
ti tampoco, Félix. ¡Ay, ven acá, Rosco! Fiesta anual del departamento de dibujantes que pintan fondos en las caricaturas. ¡Aquí están los dibujantes! ¡Hola! ¿Escuchan? ¡Oigan! ¡Necesito un fondo! ¡Ah, basta, bola de flojos! ¡Obtendré mis fondos! ¡Vamos, Rosco! ¡Rosco! ¿Quién los necesita? ¡Podemos solos! ¡Veamos! ¡Ajá! ¡Fondos! Aquí está la plaza, la zapatería, la escena nocturna. ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Bien! ¡Regreso al programa! ¡Estás a cargo, ¿sí? ¡Ay! ¡Pero yo no sé! ¡Es fácil! ¡Ya los puse en orden! ¡Toma el arriba y pongo en esta escena, ¿sí? Así que aquí estoy en la plaza buscando una tienda, ¿listo? ¡Vamos, Rosco! ¡No! ¡Espera! ¡Despacio! ¡Ay, yo no! ¡Ay! ¡No! ¡Eso! ¡Tarjetas de plaza! ¡Ah, Rosco! ¡Ay, no! ¿Cuál? ¡Ay, ya voy! ¡Ya voy, Félix! Está bien, ¿dónde iba? ¡Endereza quesos! ¿Qué? ¿Eh? ¡Pero están muy al sur! ¿No les parece? ¡Hace frío! ¡Apaga el frío! ¡Sí! ¡Rosco! ¡Ya da el fondo! ¡Lo siento, Félix! ¡Ya voy! ¡Es hora de vestir! ¡A qué voy! ¡Ay! ¡Ya! ¡Basta! ¡Basta! ¡Yo ya me voy a rendir! ¡Los dibujantes se van! ¡Y luego yo camino a mi lado! ¡Ah! ¡Auxilio, Rosco! ¡Dame el fondo! ¡Dame una playa! ¡De! ¡Playa! ¡Playa! ¡Montaña! ¡Selva! ¡Una prisión! ¡Nadie! ¡Rosco, que me cansa! ¡Me cansa! ¡No te preocupes, Félix! ¡Ya voy! ¡Oh, Rosco! ¡Tenemos problemas! ¡Ay, perdón! ¡Qué pasa, Rosco! ¡Estás despedido! ¡Lo siento, Félix! ¡Trataba de ayudar! ¡Ah! ¡Está bien, Rosco! ¡Solo descansa! ¡Yo solo! ¿Ah? ¡Ah! ¡Regresaron los dibujantes! ¡Por fin podemos continuar! ¡Me endereza queso! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ya puedo saborear mi enchilada con queso! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy tan feo? ¡Oye, Félix! ¡Soy yo! ¡Los dibujantes ya se fueron! ¡No te preocupes! ¡Yo lo haré! ¡No, Rosco! ¡No lo puedes hacer! ¡Esto es arte! ¡Tarda días aprender a ser dibujante! ¡Haré una dinosaurio! ¡Y también muchos monstruos! ¡Auxilio, no! ¡Papo! ¡Ven el de Rosco! Crucero tan relajado. ¿Y qué clima? El servicio climatológico predice una tormenta hoy a las 3:47 a 23.5 grados longitud norte y 44 grados longitud oeste. Disculpe, capitán, ¿cuál es nuestra posición? 23.5 grados latitud norte y 44 grados longitud oeste. Ah, ya veo. ¿Y qué hora es? 3:47. ¡Ah! Los meteorólogos son muy exactos. ¡Ah! Nunca he perdido algo. Oigan, no me hagan esto. Yo viajo en primera.
Oye, gato, despierta. Vamos, despierta. ¿Dónde estoy? En una isla tropical. Ahora vamos, despierta. ¿Por qué? Porque así lo dice el texto. Ah, está bien. Periódico de la isla. ¿Sabes dónde estoy? ¡Vamos, cangrejo, suéltalo! ¡Ah! ¡Broma, broma! ¡El gato dijo una broma, fue él! ¿Pero qué tiene de malo hacer una broma? Bienvenido al reino sin alegría. Se prohíben las bromas. ¡Qué cinismo! No bromas. ¿Pero por qué? ¡No comprendo! El rey Torvo las odia. ¿Las odia? ¿Tienen una ley contra las bromas? Sí, ¿ah? La ley en alegría es una broma que a la cárcel. Espera, explícame. ¿Dónde está? Estaba bromeando. ¿Rey Torvo? ¿Una broma a la cárcel? Oye, ¿en qué lugar es este? Oye, qué tormenta tuvimos, chico, ¿no? Llovía cántaros. ¡Ah, ya sé! ¡Me tocó mojarme! En caso de broma, suena la alarma. Oye, ¿por qué lo haces? Es el deber ciudadano reportar una broma e irás a la cárcel, chico. ¡Ah, vamos! ¡No me meterían a la cárcel por una broma! ¿Oh, sí? Fue una broma. Podrían sonreír, recuerden. Si tienen cara de piedra, parecerían de granito. Basta, ya tienes muchos problemas. ¡Otro, Alteza! Acusado de violar el artículo 7, sección 9. ¿Mal uso de una broma, chiste o hablar en doble sentido? ¿Qué quiere decir? Que dijiste una broma. Mira, humor bajo, 3 cándido, 2 polo polo, 1 bromas. Las bromas son... ¡Ah, a mí me gustan! No es cierto. Estás delirando. ¿Sabes lo que es delirio? ¡Claro! ¡Delirio! Es una canción muy romántica. ¡Rey, bromeas frente al rey! ¡Al calabozo! 500 años con 2 días. No, mejor por 1000 años. Un bromista en nuestro reino. Esto es inconcebible. Tú callando. Alteza, hemos localizado a los rebeldes. Excelente, he esperado el momento para terminarlos. Pronto el país estará libre de ellos, de su bajeza y de sus malas bromas. No lo soporto, son ingratos. Robé 27 bancos y 32 tiendas. Yo 73 coches y 91 millones de oro y joyas. Yo bromeo, sentencia de 1000 años. Oye, ¿qué vamos a sacar? ¿Y tú quién eres? ¡Tú me lo advertiste en escena 23! Muy bien, soy como Santa Claus. Te ayudo a escapar. Soy tu cláusula de escape. Me llamo Shecky, soy el líder de la resistencia. ¿Resistencia? Ya lo dije. Queremos destronar al tirano que prohíbe todas nuestras bromas. En nuestro escondite podemos hacer todas las bromas que queramos. Ellos son lirios de tigre. Es una barra de ensaladas. Dame otro. Échamela. Culpa mía. ¡Ya fue suficiente! Allá está el entrenador. Listo, 1 y 2, y 1 y 2, y jala, sube y baja. ¡Ah, ya sé! ¡Este debe ser Gengis Khan! ¿Pero de qué hablas? ¡Es mi tío Luis! Es el reporte del tiempo para los restaurantes mexicanos. Frijolito hoy y mañana. A las 3 todos observan sus ombligos. 1, 2, 3. ¿Y por qué observan sus ombligos a las 3? Porque a las 8 ya no hay luz y ya no ven nada. Creo que llegaste al fondo, Shecky. ¿Y no te preocupa que el rey los encuentre y trate de encarcelarlos? Para nada. Está bien, a lo mejor sí. ¡Vaya! Todo esto por unas bromas. Qué bueno que no me vieron. Ustedes dos serán los primeros en ser sentenciados. ¿Cuál es su último deseo antes de que los sentencie de por vida, miserables? ¿Puedo usar su baño? ¿Por qué? Porque siempre quise ver un trono real. ¡Ya basta! ¡Silencio! ¿Y tú qué dices, bromista? Bueno, yo lo que quisiera... Espera, Shecky, amigo. Te daré la mano. ¿Qué? ¿El gato se comió tu lengua o qué? ¿Por qué haces eso? Dijo una broma. Gato, lengua, ¿entiende?
Sí, la dije, una broma. Ahora soy el rey de la broma. Alteza, lo debo arrestar. La ley es la ley. No, no, ya no, ya no hay leyes contra las bromas. Las bromas son legales. Es más, son obligadas. Eso lo digo yo, lo digo yo. Es más, ahí les va un chistecito. ¿No lo quieren oír? Arreglaremos tu regreso, Fénix. Es lo menos que podemos hacer. Fue un placer, Shecky. Pues sin alegría, ya no lo sería. No lo creo. No solo las bromas son legales, ahora el rey es el más bromista. ¡Bien! Pueblo querido y adorado, pongan atención. ¿Qué le dijo un... ¿Qué le dijo un cable a otro cable? Somos los intocables. ¿Tú sabes qué es esto? Sí, un cruel e inusual castigo. Les presentamos el Triángulo de Manhattan. Este es el Triángulo de las Bermudas, un mortal torbellino de energía que es increíblemente tonto. Esta torpe área causa tontería en todo su perímetro. Esta mañana han observado movimientos en el triángulo. Por primera vez en la historia, cambia su posición directamente a la ciudad de Nueva York. ¡Despierta! ¡Llegó la hora feliz! Espero que seas más amable la próxima vez. Así es la vida. ¿Y esto te pareció más amable? La vida es cruel. Ay, hoy es mi cita con Candy. ¡Qué alegría! Fue duro, pero al fin la conocí. ¡Ay, caracoles! Tengo que verla en 5 minutos. Félix, eres todo un galán. Gracias, dame suerte. Ay, pobre iluso. Ah, bonitas flores, Félix. Oh, huelen a papel tapiz. Permíteme. Ah. ¿Te divertiste? Félix, eres un gatito muy encantador. Pero deseo una noche tranquila, llena de estimulación intelectual. ¿Quieres silencio, Candy? Lo tienes. Te daré una noche de estimulación intelectual. ¡Muévete! ¡Muévete! ¡A un lado! ¡Muévete! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Buena pregunta! ¡Veamos las noticias! El Triángulo de las Bermudas ahora está sobre Manhattan y causa estragos, locura y mucha idiotez. Vemos un éxodo de enormes proporciones. Señoras y señores, la ciudad empieza a cambiar, tomando un estilo surrealista francamente dalilesco. Señorita, disculpe, ¿podría describir la problemática?
problemática de esta dramática situación? Ah, cuando hablo en público se lengua la traba y... ¡Vaya! ¡Estoy en la televisión! ¡Un saludo a mi papá, un saludo a mi mamá, otro para mis hermanos y otro para mis amigos de la colonia! ¡Aquí estoy! ¡Soy feliz! ¡Dime eso! ¿Qué no transmutas? El regente regala nueces al público del árbol que crece justo en su cabeza. ¡Oh, Félix! ¡Este fantástico cataclismo me marea! ¿Puedes llevarme a casa? Pues creo que sí. ¡Mira el autobús! ¿Quieres algo, gatito? ¡Quiero presentarte a alguien! ¡Oye, Bermuda! ¡Es hora de que se conozcan! Times Plaza, eres el Triángulo de las Bermudas. He oído mucho de ti. Eres bastante agradable. ¿Qué te parece si buscamos un perfecto plano geométrico y lo dividimos solo entre tú y yo? ¡Félix! ¡Lo lograste! ¡Lo lograste! Oye, Candy, tengo que decirte algo, ¿sabes? ¡Estoy loco por ti! ¡Félix, eres encantador! Pero ahora estoy comprometida. ¿Qué?
Y ahora pasando a otra nota, sorpresivo romance entre Candy Kitty y un reportero sumamente afamado que obtuvo aumento y un auto deportivo por ser el primero en cubrir la historia del Triángulo de las Bermudas. ¡Pobre! ¡Espero que no llore! ¡Basta, llorones! ¡Ya no lloren! ¡Fénix, esto es para ti! ¡La invitación que Dios apadrinó! ¡Vaya! Los declaro Triángulo y Plaza. Continuamos con El Falso Félix. Oye, Shiva. Háblame, Jackson. No he visto a tu amigo Félix. Por ahí anda, pasará por aquí en cualquier rato. Hola, Shiva. Hola, Jackson. ¿Y podría preguntar quién eres tú? Soy Félix, el gato, por supuesto. Escucha, yo... Por favor, no eres el artículo genuino. No eres Félix el gato. Claro que soy Félix el gato. Félix el gato, el único gato. Te hará reír, Por favor, no me importa cuántas veces mueva la quijada. Nadie es tan loco para creer que es Félix. ¡Qué bueno verte, Félix! ¡Rosco! ¿No has notado un obvio cambio en nuestro amigo? ¡Se cortó el pelo! El único gato te hará reír, te hará soñar, te hará feliz. Si tú eres el genuino Félix, ¿dónde está tu bolsa? ¡Ay, aquí está! Y tengo mucha magia. Aquí hay un cojín y un botón mágico. Olvídalo, no vale la pena. Un pollo de hule y queso de plástico. Sí, señor, soy Félix el gato, la estrella del programa. No le hagan caso, niños, yo soy Félix. No le hagan caso a ese gato que se asomó en la ventana. ¡Yo soy Félix! Disculpen un momento. ¡Bah! ¡Nunca se saldrán con la suya! ¡Basta! ¡Te ordené que lo callaras! Lo siento. Pierden su tiempo. Nunca creerán que eres yo. Tienen que creerlo. Lo que más deseo en esta vida es ser una... caricatura. Yo era un gatito y otros querían ser doctor o bomberos. Yo siempre quise ser caricatura. Y un día vi un comercial y mi vida cambió. Dígame usted, ¿se encuentra atorado sin futuro? Pues considera ganar mucho dinero con la carrera de caricaturas. En la escuela Frasier de caricaturas aprenderá todo lo necesita para ser la estrella de su programa. Como por ejemplo, Guerra de Pies. Que le caiga también un piano. Y lo mejor de todo, caer de una montaña al abismo. Me apunté de inmediato y fui a la escuela para hacer caricatura. Estudié las cosas, estrellarme en paredes y hasta las pruebas más viejas del mundo. El mejor día de mi vida fue cuando me gradué. Me entregaron mi diploma y claro, me pusieron el birrete. Pero qué obtuso.
estuve. Fui a todos los estudios de la ciudad y en todos la respuesta fue la misma. No hay vacantes. No te darán un programa, solo que seas famoso y tengas un juguetote. Era el fin. Acabado aún antes de empezar. Un donadie, un nada. Miré hacia arriba y lo vi y supe lo que quería. Las aventuras de Félix el Gato, véalas. ¡Quería ser Félix! ¡Félix el... ¡Oye! ¿Dónde está? ¡Graciosa huida! ¡Oye! ¡Regresa! Rosco, no comprendo que no notaras el cambio en Félix. ¿Tiene nuevo horario? ¡Ese es el artículo genuino! ¡Deprisa, deme lo que más engorde! Una orden de manteca frita, chorizo, tocino, ay, chicharrón de puerco y puerco. ¡Vaya, efecto inmediato! ¡Ay, ay, ay! ¡Tiene que estar por aquí! Necesito una estrella con talento. ¿Dónde puedo encontrar una caricatura? ¡Oigan! ¡Es el gran director Javierola Riverolo! ¡Yo soy caricatura! ¡Por favor, seleccióneme! Bueno, no le haga caso. Es tan falso como un imitador de Elvis que no se da cuenta. ¡Sí! ¡Ella tiene razón! Bueno, lo que pasa es que necesito a alguien que pueda echarse un clavado. Yo sí puedo. Yo lo he visto muchas veces. Sí, señor. Claro que podría hacerlo, claro que sí. ¿Hablas en serio? ¿Lo harás una estrella tú? Ajá. ¡Oye! ¡Ya llegaste a la plataforma! ¡Sí! ¿Estás seguro de que no corro peligro? ¡Claro! ¡Acción! ¡Ay, esto está muy alto ya! ¡Acción! ¡Tres decoraciones! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Oigan! ¡Esperen! ¡Yo no quiero ser caricatura! ¿Prometes no volver a imitarme? ¡Sí, lo prometo, lo juro! Aprendió la lección. ¿Con dos toallas basta? ¡Habla bien, es caricatura! ¡No! ¡Ay, continuamos con Pesadilla en la calle Oak. ¡Gato! ¡Teléfono! ¡Félix, el gato! ¡El único, único gato! ¿Sí? Quiero café. ¡Ah, hola, Rosco! Pero por supuesto que voy a prestarte café. Ahora quiero... Oye, Rosco, ¿por qué no te esperaste a mañana, eh? Si me esperaba a la mañana, yo no habría un mañana. Esto es muy raro, hasta para Rosco. No puedo dormir. ¿Cuánto llevas despierto? 11 días. Oye, ¿por qué no quieres dormir? Si me duermo, entonces me atrapa. ¿Quién lo hará? ¡Sí, soy yo, el mago de los sueños! Cuando duermas, te invadiré. ¿Y sabes qué pasará? Si te invado, no despertarás. ¡Me va a invadir si me duermo! ¡Me invade y no me despertaré! ¡Y ese será mi fin! ¡No, no quiero! ¡Ay! ¡Debes dormir! Yo voy a montar
guardia, y así él no se meterá en tus sueños. ¡Pero estoy despierto! ¡Me tomé el café! Y... ¡Empieza la película! Muy bueno, Rosco. ¡Jaque mate! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Félix, Félix! ¿Dónde estás? ¡Ayúdame, Félix! ¡Me está persiguiendo! ¡Ay, auxilio! ¡Ay, me va a agarrar, Félix! ¡Aquí estoy! ¡Y yo también! ¡Ay, el mago de los sueños! ¿Qué quieres de él? Sería perfecto para mi colección de sueños desvelados. ¡Ay, qué colección! Es un lugar donde mis víctimas quedan atrapadas y duermen para siempre. ¡Pero hay sillones! Sí, pero son muy duros. ¿Juegos de video? Con un solo control. ¡Inútiles! ¡Es mi mundo! ¡No hay dónde esconderse! ¡Me gusta que se resistan! ¡Ay, qué vamos a hacer! ¡Es tu pesadilla! ¡Tienes que despertar! ¡Despierta, Rosco! ¡Que no hay esperanza, no! ¡Estamos ahí! ¡Es divertido! ¡Estás loco! ¡Y si lo estoy! Eso duele. Rosco estuvo aquí. En la noche, cuando duermes y descansas con miedo. En la noche, tú ya no tenías miedo y ahora te descontrolarás porque tengo pesadillas para ti. La luna, observa tus sueños, verás caricaturas y pronto comenzarás a gritar porque tengo mil pesadillas y sorpresas para ti. ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! En la mañana no despertarás porque yo ya te controlé. ¿No lo crees? Estás en un error. Tengo pesadillas para ti y te llenaré de miedo con pesadillas para ti. Llevaré a mi dominio. ¿Tan pronto? ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? ¿Eh? ¿Ah? ¿Qué? ¡Basta! ¡Basta! ¿Ah? Está bien, me rindo. ¡Este ha sido mi mejor trabajo y lo arruinaste! ¡Sueña bonito! ¿Ah?
¡Ya se fue! Sí, ya no te hará daño nunca más. ¡Duérmete! Así que te veré mañana. ¡Qué amigo, verdad! Veré cómo está Rosco. ¡Ah, está durmiendo! ¡Qué bien! ¡Jaque mate! ¡Vuelves a ganar! ¡Es hora que despierte! ¿Nos veremos en la noche? ¡Dos de tres gana! ¡Bueno! ¡Ay, qué buen amigo! ¡Ay, qué sueño! ¡Ay, Dios! Y ahora con ustedes, la nave espacial. ¿Fecha? Un día después de ayer, nos hemos desviado a territorio desconocido. Nuestra esperanza es mi primer oficial. Oh, sí, sí, qué buenísimo eres. Señor Orejas, ¿ha determinado qué es lo que pasa? Afirmativo, capitán. Por las nubes amarillas, estrella naranja y trébol verde, estamos atrapados en un plato cósmico de cereal. No podemos ser parte de un desayuno nutritivo. Señor Solo, maniobras evasivas. ¡Ay, capitán! Es nuestro destino. Tome curso, teniente Belma. ¡Ay, capitán! ¡Correspondencia! No hay nada para ti. ¡Ah, ya no molestes, Phil! Solo hay cobros. Mira, te enviaron unas croquetas. ¡Dame eso! ¡Preparen la nave! ¡Comiencen ignición primaria! ¡Música dramática, teniente! ¡Liberen el cargamento! ¡Sí, capitán! ¡Me tragué un bicho! ¡Esperen! ¡Esto no es lluvia ácida! ¡Se necesita un genio para saber qué pasa! ¡Silencio! ¡Genios trabajando! ¡Eureka! ¡Si agrego esta fórmula! ¡Cierra la puerta de la luz! ¡Oye, Dexter! ¿Tienes idea de qué pasa allá afuera? ¿Afuera? ¡Oh, Dios! Lluvia de basura, día uno. Debemos ver en la computadora, señor Félix. ¡Vaya! Ese no, señor Félix. Este... Esa solo la uso para juegos. Parece, señor Félix, que una expedición extraterrestre ha diseñado nuestro planeta para deshacerse de sus materiales tóxicos, señor Félix. ¿Señor Félix? ¿Qué? ¡Los extraterrestres nos usan como basurero! ¡Debemos detenerlos! ¡En un segundo! ¿Sí? No se asuste, señor Félix. Mi nave está balanceada y es sumamente segura, así que sí. ¿Podrías repetirlo? ¡Ah! ¡Señor Félix! ¡Señor Félix! Por favor, siga las indicaciones. Esa nave parece ser la causante de todo. Bueno, yo... Parece que no hay ingreso. Espera, vi esto en una película. ¡Ábranme! Igual a MC al cuadrado. Esos son los responsables. Skins, revísalos por completo. Está muerto. Parece ser un feo gato siamés. Disculpen, sí, ¿son de algún planeta sin emociones? No, solo soy un muy mal... ¿Pero qué creen que hacen? Estamos en una misión para una secuela, para explotar renegados o para buscar mundos donde tirar nuestra basura, tirar donde no la hayamos tirado, esa basura que ya no nos sirve. No puede utilizar nuestro planeta para eso. Ustedes lo hacen. Sus ríos, sus playas y montañas, sus salchichas, todo está lleno de la basura que tiran. ¿Dónde?
Dexter, esto es horrible. Estamos en una caricatura con moraleja. No deben intervenir en nuestra misión super archi recontra secreta. Serán eliminados. Necesitamos un plan, Point Dexter. ¿Cómo ves? ¿Eh? ¡A ellos! Cuando entraron, ¿no tenían plan para salir? ¡Él es el listo! ¡Parodia equivocada! Oye, Point Dexter, aspira y tira. Aparente, aspira y tira control. Necesitamos un mejor genio. Veamos qué pasa. ¡Ay, es solo un hoyo! Señor Félix, atrápeme. Ahora lo hago, ¿sí? ¿Cuál es su última voluntad? Ver todas las películas del gato Félix. Que nos tire con el resto de la basura, ¿sí? ¿No hubo películas? Excelente idea, señor Glip. ¡Abre el basurero! Capitán, esto no es muy lógico. Le di una orden, señor Glip. ¡No! ¡Rápido, el piloto automático! ¡Regresa de donde vino! ¡Energetízate! ¡Adiós! ¡Suerte! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hogar! ¡Dulce hogar! Deduzco que los encargados de esa misión tendrán que buscar otro planeta, ¿no? ¡Vaya! ¡Este lugar está más limpio que nunca! ¡Toda la basura de la Tierra fue succionada! ¡Vamos a tratar de mantenerlo así, ¿sí? ¡Otra nave! ¡Está más avanzada! ¿Qué quieres decir? Creo que es la próxima generación, Félix. Continuamos con ¡Viva los sueldos perdidos! ¿Sabes quién soy? ¿Tú sabes quién soy yo? Soy Billy Millón, el apostador, ese soy yo. Desayunaba gente como tú. ¡Buen apetito, Neville! No, no, en serio, en serio. Era el apostador más rico. Apostaba a todo. Dame todos los 7 que tengas. ¿Tienes 7, tonto? Tenía una mansión y otra mansión, un yate y una limusina. Tenía hasta para la gasolina. Entonces, ¿qué haces aquí, ¿Qué? Mi suerte cambió cuando vi a un gato negro. ¡Ay, qué horror! ¿Un gato negro? ¿Cómo ese? ¡Ah! ¡Es él! ¡Oh! ¡Es el gato que me arruinó! ¡Ay! ¡Ah! ¡Más difícil, pero gracias, gato! ¡Ya, ya! ¡No fui yo! ¡Fue mi bolsa mágica! ¡Fuera de mi camino! ¡Debo encontrar mi bolsa mágica! ¡Debí darle más importancia! Con esto mi suerte cambiará. ¡Rápido!
rápido, dame un boleto de lotería. 5, 7, 12, 6, 17, 19, 24, 30, 32, 41. Y el número ganador es el 5, 7, 10, 12, 17, 19, 24, 30, 32, 41. ¡No, pues sí, acertó! ¡Oh, rico! ¡Soy rico otra vez! ¡Y me volveré más rico! En el cielo, regresa. ¿Dónde estás? Regresa, bolsita. Tengo 4 ases. Mi mano es mejor. Ya no hay nada que hacer. Nunca te encontraré. La suerte de Bill está mejor que nunca. ¿Cuál es su secreto? Digamos que es la bolsa. Invierte otros 20 millones en el Scott Bayo, en esa, la película. No puedo perder. ¡Billy! ¡Hermoso! Un gatito negro salta a la barda. ¿Gato negro? ¡Ay, es él! Si se mete, cambiará mi suerte. ¡Sonny, prende el sistema de seguridad! ¡Rayos! ¡Este lugar está diseñado para apostar! ¡Vaya! ¡Yo me la encontré! ¡Sonny, saca a nuestro amigo de la casa! ¡Que se vaya! ¿Te gusta apostar, Billy? ¡Vamos a apostar! ¿Apostar? ¿Dijiste? ¡Sí! ¡Si gano, me das mi bolsa! ¿Negarías una apuesta? Está bien, Sonny. ¡Apúntalo! ¿Cuál es la apuesta? Que puedo tirar el número que quieras tú con los dados. Está bien. ¡Tira! 13. ¿13? Pero los dados solo tienen 12. Tira 13 o adiós, bolsa. Ya lo tengo. Eres un tramposo. Con esto bastará. ¡Vamos! ¡Necesito mi bolsa! ¡Uf! ¡13! ¡Nada fácil! Bueno, creo que es mía. Billy, habló tu banco. La bolsa perdió. Tus pozos se secaron. Perdiste la lotería. ¡Eres pobre! Lo siento. Me tengo que llevar tu limusina, tu yate, a ella. ¡Ay, tu casa! Ah, lo siento. También tu traje. Sí, Rosco, creo que me quedaré en Las Vegas un rato. Sí, tengo mucha suerte. La bolsa mágica. Tengo mucha suerte. Mayordomo, otro Shirley Temple. Pues trabajo. Con ustedes, la albóndiga de 5 minutos. Félix, soy gato. Es el único gato. Te hará reír, te hará soñar. Porque soy Félix. Félix, soy
inmediato. ¡Ay, ma, qué cocha! ¡Es catastrófico! ¡Es una calamidad! ¡Es catastrófico! ¡Una calamidad! ¿Qué pasa? ¿Ya no te quieres romper? ¡No! ¡Es mucho peor que eso! ¡Oh! ¡Todos mis empleados están muy enfermos! ¡Cada uno de ellos! ¿Y por qué están malos? ¡Porque yo soy Noel Chef Bachiagalupe, dueño y operador de Chef BS! ¡Entrégate albóndigas en 5 minutos! ¿Qué no ves mis comerciales? ¡Ay, ma, qué cocha, gente contenta! ¡Ya sé que están pensando que quieren una rica y deliciosa albóndiga! ¡Quiero una albóndiga! ¡Qué amor! ¡Que quiero una albóndiga! ¡Este espagueti no tiene y quiero albóndigas en mi espagueti! ¡Tendré espagueti con albóndiga, no espagueti sin albóndiga, que es lo que tengo ahora! ¿Y dónde encuentro albóndigas ahora? Es más, está pensando, mamá mía, ¿y ahora dónde encuentro albóndigas? Lo que tienen que hacer es llamar al Chef BS, entrega en 5 minutos. Si no reciben su albóndiga en 5 minutos, yo les doy $1,000. ¿Cómo ves, gatito? Todos mis empleados están enfermos. ¿Y qué hago si llamo? ¡Ay! ¡Ay, no! Espero que no quieran una albóndiga. ¡Ay, no, albóndigas no, por favor, no! ¿Chef BS a sus órdenes? Ay, ¡quieren una albóndiga! ¿Qué hago? Así es, puede traerla en 5 minutos. Dile que no tengo albóndigas. ¿En la calle? Ahí lo tengo. Ya va en camino, señores. ¡Ay, gatito! ¿Ahora qué puedo hacer? ¡Ay, en todos estos años nunca he llegado tarde! ¡Nunca he pagado! ¡Ay, estoy arruinado! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya cálmate, Stroboli! ¡Yo voy a entregarlas por ti! ¿Qué? ¿Tú vas a ir? ¡Sí, claro! ¡Pero date prisa porque ya es tarde! ¡Una albóndiga, Giuseppe! ¡Claro! ¡Ten! ¡Presto, gatito! ¡Vamos, pronto, pronto! Debo darme prisa para llegar a tiempo con esta orden. La necesita. El espagueti la necesita. Ya la ordené, cariño. Bien, quiero una albóndiga. Claro, cariño. ¡No llegarás a tiempo! ¿Quién habló? ¡Ay, yo! ¡Aquí! ¡No me entregarás a tiempo! ¡Guácala! ¡Apestas! ¡Qué querías! ¡Tengo mucho! Oye, será mejor que te comas una menta, ¿eh? ¡Ah! Es que olvidaron el almuerzo. ¡Me metiste al caño! ¿No fue prematuro? ¡No te ensalces, albóndiga! ¡No tengo albóndiga! ¡Ya viene! ¡Elmer! ¡Algo está tapando el lavaplatos! ¿Perdón, señora? Olvídalo, Elmer. Solo es una caricatura. ¡Rayos! ¡Se acaba el tiempo! ¡No llegarás a tiempo! ¡No llegarás a tiempo! ¡Nada va a detenerme! ¡Y mi albóndiga! ¿Dónde se encuentra? ¡Ay, no! ¡Se acaba el tiempo! ¿Qué fue eso? ¡Fue la curva lenta! Creo que fue albóndiga. Aún no la tengo y la necesito. Todos la necesitan. Tengo que encontrar el 500. ¡200! ¡Vaya! ¡Este es el 300! ¡El 400! Entonces, el 500 debe estar.
¡Vamos! ¡Ah, vaya! A los tiburones les encantan las albóndigas. Creo que el gato trae tu albóndiga. ¡Quiero mi albóndiga! ¿Qué voy a hacer? Voy a rendirte y llevarme al cine. ¡Ah, tú no te metas! Son casi 5 minutos. ¿Qué voy a hacer? ¡Ya sé! Compañeros, la junta de la sociedad vegetariana va a comenzar. ¿Recuerda a todos nuestro queridísimo lema? ¡Odiamos la carne! ¡Odiamos la carne! ¡Odiamos la carne! ¡Hola a todos! ¡Traigo deliciosas albóndigas! ¿Quieren una? Creo que dijiste que ya venía mi albóndiga. ¡Servido, señor! Gracias, la necesitaba. ¡Esta salsa está muy resbalosa! Gracias, él quería una albóndiga. ¿Y quién no? Es más, creo que yo quiero una. ¡No! ¡No tomen tiempo aún! ¡Regreso en 5 minutos con otra! Pues date prisa, amigo, porque yo necesito una.